Vamos a, a reunirnos con ellos, pues estamos trabajando. Yo voy a, a invitarlos cuando tengamos más información. Ahora, hubo una reunión con ellos porque están solicitando entrar a revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa. Les dijo que eso desde el principio se autorizó, que si hemos avanzado es porque hemos contado con el apoyo de todas las instituciones y no tenemos nada que ocultar. Todo lo que quieran, ya les volví a informar de que primero les propuse que visitaran con sus especialistas y abogados los archivos y que indagaran y pidieran todo lo que necesitaran. Me dijeron que un mes no era suficiente. Les dije dos. No. Ahora les mandé a decir tres. Y también porque van a estar abiertos todo el tiempo, pero ¿por qué quiero que sea tres? Porque no quiero que se siga pasando el tiempo. Yo ya me falta poco. Yo quiero entregar buenos resultados. Y ahí hay gente que no me da confianza. No son los padres. Hay gente de las supuestas organizaciones no gubernamentales, pseudodefensores de derechos humanos, que tienen intereses políticos, que son del bloque conservador, que tienen no solo ligas con el conservadurismo en México, que está en contra de nosotros por el sistema, pero también estos grupos tienen vínculos con organizaciones internacionales y con gobiernos extranjeros. Y eso nos da desconfianza. Además, tengo pruebas, me mandaron a decir con sus abogados, no todos los padres, sino básicamente los grupos que quieren tener como rehenes a los padres. Yo voy a seguir recibiendo a estos grupos, pero también quiero tener una relación directa con los padres. Y lo impiden.